más de 2.000 móviles, entre camionetas, como ustedes vieron hoy, autos, entre motos, chalecos antibalas, armas no letales, última tecnología, cámaras de filmación. Bueno, todo lo que tiene estas móviles, como ven, para empezar a incorporar en determinados procedimientos, para que el procedimiento esté filmado. Y el apoyo constante, y acá lo tengo a Juan Pablo Quintero, de lo que yo le he pedido. No quiero un ministro de oficina, quiero un ministro al lado de la fuerza. Y él está, inclusive, supervisando en persona con la jefatura los procedimientos. Esa es la nueva visión. ¿Y en el esquema de seguridad la incorporación de los estudiantes, de los cadetes? Y como lo toma la nación también, positivamente. Cualquier formación tiene teórica y práctica. ¿Quién lo discute? Las formaciones en el mundo son así. Inclusive las formaciones son, nosotros tenemos una formación de excelencia, porque y mejor, porque le estamos dando 3 años de formación. La mayoría, inclusive hay lugares donde son un año, inclusive había lugares donde se han relevado que son meses y después lo sacan a la calle. Cualquiera de nosotros se ha formado, yo en la escuela técnica, y te hacían horas teóricas y horas prácticas. Cuando, no sé, cualquier profesión, la práctica y lo teórico fortalecen. Nosotros lo que estamos dándole a los cadetes son mayores medidas de protección, porque le vamos a dar a un cadete, mientras hace la práctica, un arma de baja letalidad y le vamos a dar también... ¿Gobernador, empiezan hoy estos chicos? Sí, ministro, sí. Sí. Hablo de la Hablo de la pobreza. ¿Con la actual política que se está llevando adelante, piensa que se va a poder salir? Ojalá. Creo que cuando a uno le toca dirigir la Argentina, lo que tiene que hacer hoy es conducir un proceso económico para sacar y bajar la pobreza en la Argentina. Ahora, el dato de la realidad hoy es que o los datos que yo he visto en los últimos estudios, estamos en más de 50 de pobreza. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Por qué acompañar a la fuerza? Porque si nosotros acompañamos a la policía, acompañamos a la sociedad, acompañamos a las personas de bien. ¿Por qué? Porque en el marco también que tienen que actuar nuestras fuerzas de seguridad, es en un marco extremo de este nivel de pobreza. No es lo mismo el marco que actúan otras, con un nivel de pobreza del 5, el 7 o el 10%. Entonces, lo que quiero decir es, ahora, eso no puede ser excusa. Por eso le digo, nosotros tenemos que reforzar al doble y reforzar la actitud y reforzar la fuerza y reforzar también la capacitación. Esta idea de la generación de lo teórico y lo práctico, lo acaba de incorporar la gendarmería, y es una idea que se quiere incorporar en el país. Porque si no, una vez que vos te recibiste, recién tenés que hacer la práctica en la calle. Entonces, lo que nos está pidiendo la fuerza es, por favor, generen un esquema práctico a un esquema teórico al lado, para que cuando se incorporen con la experiencia necesaria. ¿Es una medida que vino para quedarse, gobernador? No, que ya la aplica la nación. ¿O no vieron la gendarmería que saca los chicos justamente también los tutores en la profesionalidad? Yo estudié en la escuela del trabajo. A nosotros nos daban hora práctica y hora de taller. No, íbamos a la escuela, hacíamos lo teórico y después íbamos a hacer la práctica, porque si no hubiéramos salido y después no tenían que ver la práctica afuera, hubiéramos estudiado toda la teoría y no hubiéramos tenido nunca la práctica, el conocimiento de la realidad. Entonces, esto mejora las posibilidades y va a mejorar nuestra fuerza. Pero no es que lo diga yo, muchachos, se hace en todos lados. Hablando de Nación, gobernador, el intendente está en Buenos Aires por el tema de los subsidios. ¿Hay alguna novedad respecto a eso? Espero que haya novedades positivas, porque lo que pasa es que le siguen dando subsidio al AMBA y no llegan los subsidios al interior. Y eso, por supuesto, afecta la calidad del transporte y los precios del boleto. Acá con esto usted marca una distancia con la política de Milei. ¿En qué? El tema subsidio. ¿En qué subsidio? Los subsidios que están, no está siendo parejo a la distribución de subsidios. Pasarino está reclamando subsidios para Córdoba, transporte. Ah, los subsidios, no yo, o sea, creo que todos los intendentes de la Argentina están pidiendo que los subsidios sean igual que lo que están dando en el AMBA, que se repartan de la igual manera, porque esto es defender a cada uno de los habitantes del interior y defender a los cordobeses. Y no solamente en eso, sino también nosotros estamos reclamando que nos den el dinero de la caja de jubilación, que hoy llega a cero. Entonces, lo que quiero decir es, nosotros tenemos que seguir planteando un país federal. Yo leía una nota justamente de uno de los de un periodista de un medio muy importante que habla de ciudadano de primera y ciudadano de segunda. Nosotros necesitamos un reparto federal y equitativo de los subsidios. Si se decide dar subsidio para uno, tiene que ser igual para todos. Entonces, esa igualdad la necesitamos de una manera urgente, porque deteriora la calidad del servicio. A ver, yo fui intendente de Córdoba, o sea que ustedes me han visto pelear por esto
todo el tiempo y tener que hacer inversiones tremendas en el sistema, cuando en el AMBA se sigue subsidiando el transporte. Entonces nosotros necesitamos que esto sea equitativo para toda la Argentina, bueno, claramente. ¿Equitativo para las obras? Y el 0% de la plata que nos llega a jubilados, ¿qué estamos discutiendo? A ver, y nosotros estamos... Bueno, esperemos que rápidamente nos manden la plata o que se exprese la justicia. Y con respecto a las obras, gobernador, la provincia puede seguir encarando obras por su cuenta. Y lo estamos haciendo. Me están viendo encarar obras porque para nosotros, en este momento de recesión, lo importante es sostener el trabajo. No solo me están viendo encarar obras públicas, y aparte es el progreso. Hay lugares a los cuales si las obras no las hacemos de la provincia, son obras que no van a llegar. Agua, cloaca, rutas, escuelas, hospitales. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a venir a hacer? Entonces, no, pero aparte, el objetivo central de las obras es el progreso. Pero también... 0% de que nos está llegando 0% de peso a la caja y nosotros estamos pagando la jubilación. Si nosotros tuviéramos que descontar eso, olvídate, las jubilaciones caerían enormemente. Incentivo docente, que esto no pasa en todos lados, en Córdoba. Privilegiar la educación, defender la educación pública. También defendimos el financiamiento universitario. Cuando le dieron el financiamiento a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, y no se lo querían dar a la Universidad del Interior. Cuando también nosotros estamos ahora promocionando, ustedes habrán visto el banco, promocionando de la maquinaria. Las principales declaraciones del gobernador Yarlora. Acaba de terminar el acto de entrega de las 230 camionetas. Más de la mitad van a quedar acá en Capital, el resto van a ser distribuidas en el interior. Y aludió a la polémica que ya se está planteando de sacar estos 1.500 cadetes de segundo y tercer año a la calle.